Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría poder saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando nuestra transmisión. Ya lo saben, es una costumbre por ahí de 10:30 de la noche, poquito más, poquito menos. Estamos iniciando las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Oigan, gracias por conectarse con nosotros. Afortunadamente y benditos a Dios, oigan, llueve en la Ciudad de México. En gran parte de la Ciudad de México hay un, digamos que no es una tormenta, pero está rico, ¿no? De esas lluvias como que mojan sabroso, ¿saben? Y sí, para quienes pues todavía no nos recuperamos al 100% de la gripa, de cuestiones de la tos y todo eso, pues no es tan agradable porque esos cambios de temperatura hacen mucho daño, pero pues hace falta porque ya dicen por ahí que los ríos, los lagos y todos estos, pues caudales de agua necesitan, ¿no?, rellenarse porque ya están secos. Entonces, ahora que ya andan bombardeando las nubes, oigan, con quién sabe qué tanta cosa, para hacer que llueva, pues ya se nota que sí. Ahora sí que lo están logrando porque está lloviendo ya desde la tarde, ¿verdad, muchachos? Empezó a llover y pues afortunadamente sentimos fresco, rico el clima, el ambiente, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Oigan, gracias por conectarse con nosotros y hoy les voy a platicar la historia de una mujer, miren, yo creo que de esas mujeres que traen en la sangre la sensualidad, el erotismo, una mujer muy bella, sí, aparte de todo. Pero fíjense, yo siempre he pensado que cuando una mujer es bella y se siente bella, ¡ay! Como que, porque muchas veces al saberse bellas y al saber todos esos atributos que pueden llegar a tener, de pronto, oigan, pues sí, como que caen un poquito en la soberbia, como que de pronto es así como de mírenme, véanme y todo. Bueno, ella, esta mujer, Claudia Islas, esta mujer rubia espectacular, fíjense que ha defendido y defendió su título de ser la mujer más sensual de México a golpes. Así de ese tamaño, a golpes. Dijo, yo soy la más bonita, que no sé qué, quítense. Y a golpes así de desgreñadas, despelucadas, salieron los tacones volando. No, pero un pleitazo que se aventó. Ya les voy a platicar con quién y por qué fue el pleito. Pero además, miren, hemos hablado aquí de muchas, muchas famosas que han caído y se han dejado seducir por el poder, por el dinero. Y doña Claudia no estuvo ajena a este asunto. Anduvo con un politicazo, pero de estos políticos que dicen, no hombre, yo lo mío es la honestidad y todo, ajá, sí, cuál. Pues resulta que doña Claudia anduvo por ahí con un político muy importante, pero ¿qué creen? Le salió casado. Ya les voy a platicar también quién fue y de quién trató. Pero además, imagínense nada más, ay Dios mío, algo por aquí, dice que está muteado el micrófono, pero no sé qué pasó por aquí, Dani. Oigan, pero además de todo, fíjense, doña Claudia Islas también resulta que pues fue muy, 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 muy mencionada cuando salió la serie, ¿no?, de Juan Gabriel, por aquel asunto de que se dijo que ella había sido la que había metido a la cárcel a Juan Gabriel. Bueno, en realidad no es que lo haya metido, es que se supone ella lo acusó de aquel robo, que también dicen que sí existió, que sí robó, eso es lo que dicen. Ahora, con esta situación que nos hemos enterado de Juan Gabriel, de tantas y tantas cosas, que si no pagaba Hacienda, que si pedía dinero, que si esto, que si lo otro, pues ya ni lo dudamos. La verdad es que decimos, pues a lo mejor en una de esas sí. Y recordemos que en aquellos años Juan Gabriel necesitaba dinerito. No era el famoso, no era el que tenía las casotas, no era el que cobraba millones de dólares por presentaciones. Era Juan Gabriel el que no tenía dinero. Entonces dicen que en aquella fiesta, pues que sí le ganó la tentación. Eso es lo que dicen, a saber. Pero bueno, muy metida en la polémica, doña Claudia Islas, y hoy les voy a contar toda su vida. Así es que bienvenidos sean y gracias por estar aquí. Recuerden que todos los días tenemos transmisión en vivo a las 2 de la tarde del programa En Shock. Además también a las 10:30 de la noche, aquí totalmente en vivo en el canal del Philip. Y a las 12 de la noche, hoy vamos a tener alarido porque ayer no lo tuvimos. Oigan, ayer me sentía yo, pero miren, todo así tambaleante. Y ahorita ya estoy un poquito mejor, bendito sea Dios. Así es que tenemos nuestro canal del alarido y nuestro canal del Philip. Pero además, escúchenos en nuestro podcast. También les hago la invitación porque a través de todas las plataformas en donde ustedes acostumbran a escuchar podcast, ahí suena el Philip también.
ahí se escucha el Philip, búsquenos y no les cuesta un solo pesito. Así es que aquí estamos arrancando y dándoles la bienvenida como cada noche a todas y a todos ustedes. Omarcito Benumea, regálame saluditos para darle... para darle la bienvenida a la gente que está con nosotros conectada en esta noche. Y dice por aquí, María Isabel Morales Paredes, dice, hola, Philip, regálame un meneíto, por favor. Gracias, María Isabel, te regalo un meneíto gripiento, porque aparte déjame decirte que el meneíto gripiento, ay, Dios mío, aquí está el micrófono. Es que saben que no están ustedes para saberlo, pero a partir de que estamos haciendo podcast, es que se junta con el otro, Dani. A partir de que estamos haciendo podcast, ahora usamos dos micrófonos, uno para el podcast y otro para el Philip. Entonces es un enredadero, pero ¿para qué les platico? Ceci Alemán dice, buenas noches, Philip, qué gusto saber que te encuentras mejor, gracias a Dios. Sí, Ceci, yo te mando muchos besos. Mercedes Pérez dice, te caché en vivo, Philip, ¿cómo sigues? Ay, Merceditas, ya mucho mejor, pero mira, con este clima no ayuda tanto. Aida Mejía dice, escuchando, Philip, las historias las cuentas muy bonito. Acá solo ráfagas de viento, nada de agua, pero todo es bueno. Bueno, Aida, no sé dónde te encuentras, pero el airecito fresco ayuda también mucho. María de la Luz Soto dice, hola, Philip, mi amor, ya aquí presente. Gracias, María de la Luz, yo te mando muchos besos. Chela Mera dice, hola, querido Philip, qué padre verte y oírte mejor. Bendiciones, besos y abrazos. Muchas gracias, mi querida Chela, gracias por estar aquí. Betty Siur dice, saludos, Philip, cuídate mucho, ya que hay muchos cambios en estos, muchos cambios de temperatura con el clima. Claro que sí, Betty, muchas gracias. También está por acá con nosotros Aurora Corona. Hola, mi querido Philip, espero que ahora sí tengas suerte y me saludes. Te mando saluditos y bendiciones, que pases buenas noches y que descanses. Aurora, yo te mando muchísimos besos. Rosa Araceli Soto Lozada dice, feliz noche, Philip y equipo, saluditos y bendiciones para todos, por favor. Un cierro a mis ojos y te lo hago con todo el cariño. Cierro mis ojos, con todo gusto. Oiga, ya tenía rato que no me pedían el cierro a mis ojos. Dice Artemisa Noaepio, ay, Dios mío, Tix, no sé si lo dije bien. Ese Philip, porfa, un cierro a mis ojos, saluditos desde Puebla. Ay, yo pensé que desde Arabia Saudita. Cierro mis ojos, con todo gusto y cariño. Alejandro Rodríguez Hernández dice, saluditos desde la Ciudad de México. No me pierdo tu programa y un jaloncito de orejas al Huesitos. Ahorita se lo damos. Oigan, ayer el Huesitos toda la noche estuvo enojado que porque lo desvelé. Háganme el favor, este niño nunca se desvela. Y ayer que se... No, estaba enojado, enojadísimo. Me hizo otra gracia, ya luego les platico. Mariluz Soto dice, hola, buenas noches, Philip, mi amor. Gracias, Mariluz, yo te mando muchos besotes. Y Elba Arias dice, qué bueno que ya estás mejor, Philip. Muchas gracias, Elvita, yo también te mando muchísimos besos. Gracias por tus buenos deseos. Oigan, fíjense, en los años 60, los años 70, de pronto como que se convirtió en una costumbre ver a las mujeres famosas de México con estas cabelleras exuberantes, rubias, sexys, despampanantes, glamurosas. Era como común ver alguna, incluso doña Silvia Pinal, recordemos que en algún tiempo también, ¿no?, se arreglaba de esta manera. Y varias de las actrices mexicanas también lo hicieron, fue como una moda. Y resulta que de pronto, por ahí por los años 70, sale a la luz pública una mujer que, bueno, en aquellos años, caramba, qué mujer rubia, bella, sexy, exuberante. No, una chulada de mujer. Pero ¿qué creen? Desde aquellos años ya se hablaba y se decía que era una mujer con un temperamento muy fuerte, de mucho cuidado, que no cualquiera, pues ahora sí que tenía con, pues una buena relación con ella, ¿no? Y no solamente las compañeras del medio del espectáculo, ¿no? Incluso, fíjense que ella se aventó varios pleitazos con periodistas, que no, pues digamos que no le preguntaban lo que ella quería o lo que ella esperaba, y contestaba bastante, bastante fuerte. Esta mujer llamada Elizabeth Islas Brasdefer era una, bueno, sigue siendo una mujer de un carácter, un temperamento bastante, bastante fuerte, pero de la misma manera era una mujer seductora. Yo con qué era. Sigue siendo una mujer seductora, una mujer bastante, bastante
Ay, como con este tipo de personas que tienen como un imán, ¿saben? Que tienen como un magnetismo. Esta mujer que al día de hoy, fíjense, nada más tiene 76 años de edad. Yo siempre tuve la idea que doña Claudia Islas había nacido en la Ciudad de México, porque escuchándola hablar, siempre habla, ¿no? Acerca de, y cuando yo estaba aquí, y pasé mi infancia acá, y todo, siempre lo hacía. Y no, fíjense que de hecho ella nace en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, muy cerca a la Ciudad de México, serán 2 horas, ¿no? En camino de la Ciudad de México a Pachuca, Hidalgo. Muy, 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 muy cerquita, pero a final de cuentas no pertenece a la Ciudad de México, pertenece al estado de Hidalgo. Bueno, pues resulta que la historia de esta mujer tan bella, tan hermosa, y que no fue hermosa a partir de que la conocimos, desde chiquita, desde el momento en el que nació, pues nació con esa luz y con esa estrella. Fíjense que la historia de ella es bien interesante porque su papá, Luis Roberto Islas y doña María Luisa Brás de Fer, ellos se conocieron, vivían justamente allá en el estado de Hidalgo y se conocieron, se casan, ¿no? Forman un matrimonio y logran tener 5 hijos. No fue, de hecho, Claudia la única hija. Y resulta que estos 5 muchachos, pues, digamos que crecieron en un ambiente bastante, bastante tranquilo, pero muy conservador. Era una familia, pues sí, de altos principios y que los niños fueron muy, muy bien educados y muy disciplinados. Aparte de todo, ellos fueron educados los niños para ser profesionistas y en lo que menos les hubiera interesado ver a sus hijos, a los padres, es en la farándula, en el espectáculo, dando shows. No, 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 no. Lo de los papás era algo totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando Claudia era muy chiquita, de hecho, bueno, Elizabeth, ¿no? Vamos a decirle Claudia. Bueno, resulta que cuando Claudia apenas tenía un añito de edad, que estaba bien chiquita, resulta que los papás deciden cambiar su residencia y mudarse al Distrito Federal de aquellos años. Bueno, llegan y se establecen, ¿no? En una colonia de aquí de la ciudad. En el momento que llegan, obviamente Claudia, que ya tenía en aquel momento un año de edad, ya era como más visible, ya no era el bebecito que llevan las mamás en brazos, todos tapaditos, ¿no? Ya con un añito, pues andaba con su gorrito, la mamá ya la traía en brazos, y cada que salía a cualquier lado, bueno, la mamá iba a la leche, iba al pan, iba al pollo, donde fuera, qué bonita está su bebé, qué linda, qué ojazos tiene, qué pestañas, qué cabello tan bonito. Bueno, era chulearla, pero chulearla a más no poder todo el tiempo, a la niña. Lo mismo amigos, vecinos, familiares. No, no era Claudia un tipo de belleza común desde que era chiquita aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría, y no digo que todos, pero la gran mayoría, pues tenemos ciertos rasgos o características muy particulares del mexicano, ¿no? Piel morenita, dorada, la gran mayoría, pues tenemos estos rasgos mexicanos, la gran mayoría. Y resulta que Claudia, pues un tipo bastante, bastante alejado de aquí, un tipo europeo, ella rubia, sexy, bonita, guapa desde muy chiquita. Entonces siempre le decían eso, ay, que su hija está bien chula, que está bien bonita, que no sé qué. Bueno, pues Claudia va creciendo, imagínense siendo mujer, ¿no? Siendo chiquita y que todo mundo alrededor siempre digan, y qué bonita, y qué bonita, y qué bonita, pues se la va creyendo, ¿no? Y entonces resulta que llega un momento en el que Claudia se va metiendo tanto a la idea, tanto a la idea en la cabeza de que realmente era alguien muy bonita, que empieza a hacerse uy, pero vanidosa como ella sola, la chama, que no había otra mujer más vanidosa que ella. Lo peor del asunto, claro, ella entra al kinder, a la primaria, ¿no? Y ya cuando está en la secundaria, que ya está convertida en una señorita, en toda una señorita, imagínense la vanidad de esta muchacha. Que a esa edad, en la secundaria, pues todas las chamacas quieren tener novio, todas las chamacas ya quieren dejar de estar jugando con muñecas. A esa edad las chamacas ya están como que en otro nivel. Y resulta que Claudia, que todo el tiempo había escuchado que era una niña bastante bonita, no, bueno, el suelo no la merecía a Claudia, ¿no? Era, pues yo soy más bonita que todas ustedes. Resulta que para aquel momento, cuando Claudia tenía 13, 14 años más o menos, su hermano mayor, Jorge, ya había terminado sus estudios y resulta que estaba trabajando en una agencia de publicidad ahí. Y entonces, pues él estaba acostumbrado porque toda la vida, digo, Jorge era mayor que Claudia y él sabía que toda la vida le habían dicho que tenía una hermana muy bonita. Y pues hasta ahí quedaba como anécdota nada más, ¿no? Pero resulta que un día
la gente de la agencia, pues platicando que necesitaban actores, que necesitaban modelos jovencitos, ¿no? Pero con ciertas características y todo. Y entonces Jorge, el hermano, se pone pues a meditar, a pensar, y dice, bueno, pues mi hermana es muy bonita, es muy guapetona, y aparte pues tiene como esa actitud de ser engreída, de ser así como, pues yo soy la mejor de todas. Y entonces les dice a la gente de la agencia, oigan, pues yo tengo una hermana que pues tiene esas características, pues tráetela, chamaco, pues tráetela, igual y en una de esas podemos hacer algo interesante con ella. Bueno, cuando va con su hermana y le dice, oye, ¿qué crees, Claudia? Fíjate que así en la agencia y todo. Uy, pues inmediatamente, pues te habías tardado. Te habías tardado porque yo nací para ser estrella, para ser artista, que no sé qué, no sé cuánto. Ella encantada de la vida. Llega a la agencia. Miren, en cuanto la vieron, chamaca, tú naciste para el modelaje. Porque ella, que toda la vida pues había escuchado esa cantaleta de lo bonita que era, pues ya hacía en su cuarto, practicaba que si esta pasarela y viéndose en el espejo. Ella tenía ya por naturaleza, ¿no? Claudia ya tenía pues esta... Como este chip ya del artista por naturaleza. Y entonces comienza a hacer comerciales en revistas, en video, pero también en pasarela. Y tuvo muchísimo, muchísimo éxito como modelo esta chica. Obviamente, pues sí, claro, lo que ella vendía en aquellos años era justamente su físico, su porte, su belleza, y lo tenía. Entonces, pues no fue mayor obstáculo y rápidamente progresó. Su hermano también le ayudó mucho dentro de la misma agencia. Y en un 2x3, Claudia Islas ya estaba convertida en una de las modelos juveniles, en una modelo muy jovencita, bastante, bastante cotizada. Bueno, pues resulta que un día, entre todos los llamados que tenía, y que eran muchísimos, muchísimos, fíjense que fue a la agencia una mujer llamada Blanca Estela Limón. Y Blanca Estela Limón, en aquellos años, era una de las mejores representantes de artistas de esa época. Y entonces, pues, Blanca Estela llega a la agencia, empieza a platicar con mucha gente, mucha, mucha gente, y de repente, así como que de reojo, ve a una chamaca rubia preciosa y dijo, aquí hay dinerito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos a eso se dedican, a representar artistas para ganar su porcentaje. Y obviamente, ya con el colmillo que tenía Blanca Estela, dijo, ahorita hablo con ella, a ver qué sucede. Pues se acerca con Claudia, y le comienza a decir, oye, platícame un poquito, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus proyectos? Y todo. Y Claudia, pues, ella sí en su papel de superestrella, no, pues yo soy modelo y todo el rollo. Y le dijo, pues sí, tú serás todo lo que quieras, pero yo puedo hacerte famosa y puedo hacer que ganes muchísimo, muchísimo dinero. ¿Lo tomas o lo dejas? Y fíjense que Claudia, pues, no lo dudó. Dijo, por supuesto que sí. Rapidito, rapidito Blanca Estela que le da su contrato y miren, la comienza a representar. Ella de hecho fue la que le dijo, pero ¿sabes qué, Elizabeth? Pues como que no nos gusta Elizabeth Islas, no suena, no es compatible el nombre con el apellido, no es comercial, no está bonito y yo creo que nos funcionaría mejor otro nombre. Y comienzan a barajear ideas, 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 hasta que llegan al nombre de Claudia, se queda con el apellido paterno, Claudia Islas, y desde ese momento así la conocería el mundo. Bueno, pues Blanca Estela y Claudia Islas hicieron mancuerna y de ahí, miren, vámonos para arriba. Pues resulta que al poco tiempo de eso, Blanca Estela la lleva a participar a uno de los, pues yo creo que uno de los concursos, sorteos, certámenes, no sé cómo le llamaban en aquellos años, y resulta que era el rostro del Heraldo, que el Heraldo, hoy sabemos que el Heraldo en México, pues es una estación de radio, sabemos que es un periódico, sabemos que es la televisión, ya tienen su canal de televisión los del Heraldo, todo, pero en aquellos años solamente era el periódico, el Heraldo de México, y resulta que ellos hacían este evento anual en donde nombraban a una estrella o alguien que aspiraba a ser una estrella en el rostro del Heraldo. Y ahí estuvo una Verónica Castro, nomás para que nos demos una idea, una doña Lucía Méndez. Pues imagínense, los rostros más bonitos de la televisión por ahí pasaron. Y resulta que Claudia participa y gana. Gana como el Heraldo de México. Vean nada más, es que son muñequitas estas mujeres, ¿no? Imagínense nada más cuando ellas ganaban este reconocimiento,
era porque de verdad iban a ser apoyadas por Televisa, por el mismo Heraldo, pero además era como garantía de que el público también las iba a apoyar. Y resulta que Claudia se convierte en el rostro del Heraldo, algo que obviamente le favoreció enormemente. Entonces, Claudia Islas dijo, bueno, si Verónica Castro, si Lucía Méndez, si todas estas mujeres que han sido el rostro del Heraldo, además de ser modelos y pues ser mujeres muy hermosas, también son actrices, y son actrices que pues van despuntando y han hecho una carrera muy importante. ¿Por qué no podré hacerlo yo? ¿O por qué no podría hacerlo yo? Y resulta que Claudia dijo, pues me tengo que preparar para convertirme en una actriz, porque no creo que lo pueda lograr de la noche a la mañana. Y bueno, pues ella dijo, pues ahora sí tengo que ponerme a estudiar. Y fíjense que sí, ella comienza a estudiar actuación, y por ahí de finales de los años 60, principios de los años 70, es cuando, acompañada de su representante, comienza su carrera como actriz, y sobre todo como actriz en el cine. De hecho, fíjense que fue en el año 67-68 cuando Claudia hace su primer película. Estamos hablando que ya había terminado para aquel momento la época de oro del cine mexicano. Ella tenía para aquel momento 20, 22 años más o menos en aquel momento, y resulta que hizo una película, la primera, que se llamó Los Años Verdes. Bueno, una película que no le fue nada bien, nada, pero lo que es nada, nadita, ¿no? La crítica la destrozó, dijeron, esta chamaca, pues estará muy bonita, pero no sabe actuar, le falta, está muy verde, ¿quién le dio la oportunidad? Bueno, horrible, 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 ¿no? Todo lo que escribían de ella, pero dentro de todo lo malo que escribían, decían, pues sí, muy malo todo, pero balancea esa pésima actuación con lo bella que es, con lo sensual que es, con lo bonita, con lo esto, con lo otro. Entonces ya como que equilibraban un poquito las cosas. Bueno, pues la prensa, la crítica y el mismo público se dieron cuenta que efectivamente no era una gran actriz, pero tenía una figura bastante generosa, un cuerpo que se acostumbraba para aquella época. A lo mejor ahora los muchachos dirán, ay, no, así estaba gordita. No, así eran los cuerpos y de hecho así es el cuerpo estético, nada más que pues ahora ya tenemos la idea de que las modelos son así, esqueléticas, y que es que esos son los cuerpos perfectos. Hagan ustedes el favor. Bueno, pues resulta que doña Claudia Islas estaba pues entre contenta, porque por un lado pues le habían reconocido su belleza, pero por otro lado pues resulta que decía que como actriz pues nada más no iba a funcionar. Bueno, hasta este punto de su vida, pues digamos que no le estaba yendo tan mal. El asunto era sus papás, porque Claudia, cuando se dan cuenta los productores de cine que podía ser un atractivo visual para las pantallas, obviamente comienzan a despojarla poco a poquito de su ropa. Le subían los dobladillos para que mostrara un poquito más de pierna, le ponían un poco más de escote. Es decir, pues hay que vender, ¿no? Decían los productores. Todo estaba bien, pero su familia pues no estaba nada contentos, porque ellos no habían educado a su hija, los papás, para que Claudia se convirtiera pues en un símbolo sexual, y eran bastante, bastante conservadores los papás. Y ahí no paraba el asunto. Los hermanos, peor todavía. Los hermanos decían, bueno, esta mujer, ¿qué le pasa? Que ahora ya anda enseñando el cuerpo. Mi papá y mi mamá no nos dieron esa educación. ¿Y saben qué? Jorge era el peor. Bueno, Jorge se sentía además culpable, porque él decía, y pensar que yo fui el que la llevé a la agencia para que comenzara a hacer modelaje, publicidad, y ahora resulta que esta chamaca nomás se nos anda encuerando a la primera provocación ahí en el cine. Bueno, él se sentía muy mal, porque se sentía responsable. Él sentía que pues él había defraudado a sus papás por haber llevado a su hermana a ese mundo de perdición. Pero Claudia ya estaba, miren, ganando su buen dinerito, y nada de lo que le dijeran, le hicieran, le advirtieran, nada, 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 iba a hacer que Claudia pues dejara, ¿no?, el mundo del espectáculo. Bueno, papá, mamá, hermanos, todo mundo se tuvo que acostumbrar sí o sí a pues este estilo de vida de Claudia, a que
los muchachos o los señores la iban a piropear, a que le iban a decir que qué bonita estaba, a que le silbaran cuando salían a una función de cine. Bueno, tuvieron que hacerlo porque no les quedaba de otra. Claudia ya estaba decidida sí o sí a convertirse en una estrella a costa de lo que fuera. Bueno, su fama iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Y era prácticamente pues un símbolo sexual, un símbolo del erotismo. No era una actriz reconocida, era más bien ubicada como Claudia la exuberante, Claudia la rubia de cuerpo perfecto, ya, o sea, era más bien como por lo que se le ubicaba. Miren, cuando salía en películas, le ponían, si hacía películas con cantantes, que recordemos que era lo que se acostumbraba mucho en esos años, le ponían a los guapos, ¿no? Le ponían, no sé, a un Enrique Guzmán, por ejemplo. Galán el señor en aquellos años, pero también llegó a trabajar con Mauricio Garcés, que también Mauricio Garcés en aquellos años, pues el seductor de señoras, por ejemplo. Miren, se le empieza a relacionar con un Jorge Rivero, por ejemplo, ¿no? Con este personaje se le empieza a relacionar con Don, ahí uno es Jorge Rivero, el otro es Andrés García, se le empieza a relacionar también con él. Bueno, sus películas no es que hayan sido películas de la época de oro del cine mexicano, no es que hayan sido películas para festivales, de hecho, Claudia Islas participó en varias películas del cine de ficheras. Sus películas no se reconocieron justamente por su calidad, ni de guión, ni de historia, ni de fotografía, ni... No, pero eran historias que además llenaban la pantalla y vendían la cantidad de boletos que tenían que vender para poder sostener una industria del cine en México que estaba prácticamente agonizando. Y Claudia, pues, fue de esas actrices que contribuyeron, ¿no?, a que el cine no muriera en aquellos años. Bueno, era tan guapa esta mujer que mucha gente, y sobre todo la crítica, comenzaban a decirle: esta chica nos recuerda a una actriz francesa que es muy bonita, Brigitte Bardot. ¡Claro, claro! Y entonces se le empieza a conocer a Claudia Islas con este nombre o con este sobrenombre, ¿no? Porque decían es una mujer bastante elegante y bastante seductora, que era más bien por lo que se le conocía. Bueno, pues resulta que cuando le cae el 20 a Claudia, que no la estaban ubicando como actriz, sino como un símbolo de la belleza y de la sensualidad y el erotismo, dijo, pues, ¿cómo dicen? Pues si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Y entonces, inteligentemente, comienza a capitalizar todo esto, Claudia, todo, todo, todo. Y entonces comienzan a contratarla en diferentes revistas, a Claudia, en diferentes, para que fuera la portada. Obviamente, pues ganando su buen dinerito en cada una de ellas. Miren, llegaba el momento en el que las propias revistas le decían, Claudia, queremos llevar un día a día, ¿no?, de tu vida cotidiana, pero en fotografía. Hagan de cuenta como un reality show, pero en fotografía. Y obviamente le pagaban bastante, bastante bien. Y a ella le encantaba, como había sido modelo, pues desde chiquitita, a ella le encantaba la cámara, o sea, cualquier cosa, y miren, ella ya estaba posando inmediatamente, ¿no? Inmediatamente ya sonreía a los fotógrafos, sonreía ante las cámaras, era como parte de la vida de ella. Y si algo le ha gustado a doña Claudia Islas desde ese momento, es que le digan lo bonita, lo guapa, lo espectacular, porque es algo que ella había escuchado desde que era bebé. Entonces, como que de repente dejar de oírlo, ella decía, espérense, pues, ¿qué está pasando? ¿Que no ven que estoy aquí? ¿Por qué? Pues porque siempre lo había escuchado. Para ella eran como pues, halagos cotidianos. Ya ni siquiera eran como algo bonito, sino como una necesidad el tener que escucharlos. Bueno, pues resulta que por aquellos años, a la par de doña Claudia Islas, había otras actrices, otros talentos de diferente estructura física, pero a final de cuentas muy, muy, muy guapas, ¿no? Todas ellas. Pues resulta que comienzan las rivalidades entre Claudia Islas y, por ejemplo, podemos hablar de una doña Susana Dos Amantes, que en paz descanse. Que doña Susana, oigan, qué mujer tan interesante, tan mística, una mujer bastante, bastante
fuerte de personalidad, pero además muy guapa, doña Susana. Y fíjense que doña Susana, sin ser esta mujer exuberante, así, no, ella como que más tranquilita, pero qué mujer tan preciosa, y esa cabellera negra, 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 ¿no? Susana Dos Amantes, miren nomás, una chulada, indiscutiblemente. Bueno, pues con doña Susana se aventaba sus pleitazos. ¿Por qué? Pues porque Claudia decía, yo soy mejor, yo soy más bonita y yo soy no sé qué y no sé cuánto. ¿Sabe también con quién se aventó unos pleitos bonitos y sabrosos para saber quién era la más bonita, la más guapa? Con doña Jacqueline Andere. Oigan, pues imagínense, pura chula, ¿no? De la época. Con Fanny Cano, oigan, con Fanny. Y el problema que tenía con Fanny es que hasta cierto punto tenían un cierto parecido, ¿no? Eran como, pues sí, muy, muy, muy parecidas ellas. Y entonces eso no le gustaba ni a una ni a la otra. Pero la que más se ponía al brinco, pues sí, era doña Claudia Islas, porque ella quería ser única en su estilo. Decía, bueno, pues ya Susana Dos Amantes, como sea, Jacqueline Andere, como sea. Pero miren, Fanny Cano, pues igual, y parecían hermanitas, ¿no? Y entonces la comienzan a relacionar mucho y los pleitos que se armaban entre ellas eran, pues, monumentales, ¿no? Porque aparte los productores mañosamente, si salían una película Fanny Cano con Jorge Rivero, a la siguiente película ya estaba con Claudia Islas. Y otra vez empezaba la polémica y empezaban los pleitos, pero los pleitos tremendos, tremendos. De hecho, fíjense cuando doña Fanny Cano, que en paz descanse, muere, que ella muere en el año de 1983. Vamos a hablar de ella, de doña Fanny Cano. Oigan, pues resulta que fue como, no sé si le dolió o no le dolió a doña Claudia Islas, pero fue como el decir, pues ya, o sea, ya no tengo por lo menos la competencia tan directa, tan cercana como la tenía, pues cuando estaba Fanny Cano en ese momento. Ahora, si hablamos de pleitos, si hablamos de rivalidades y si hablamos de estas ganas de verdad de enfrentarse de mujer a mujer, oigan, ¿qué tal el pleitazo que se avienta? Nada más ni nada menos que con doña Isela Vega. Miren, doña Isela Vega, si a mí me preguntan, que nadie lo ha hecho, ¿no? Pero si a mí me preguntan, doña Isela Vega, a mi parecer, híjole, una mujer tan guapa, tan sensual. Lo tenía todo doña Isela Vega. Bueno, una voz, oh, súper potente, la voz de Isela Vega. Y resulta que con Claudia Islas nada más no se llevaban, no se quisieron y tuvieron tantos, tantos pleitos que fíjense nada más. Un día, bueno, se han agarrado una pelea, pero pelea, ¿no? Tremenda, tremenda, tremenda. Hagan de cuenta como chamaquitas de secundaria, así tal cual. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que las dos, obviamente, viniendo prácticamente de la misma época, pues tenían que competir por sus papeles, por sus personajes, por ver quién era la más guapa, la más bonita, la más seductora, la más todo, ¿no? Ese tipo de rivalidad puede ser natural, pero cuando ya brinca y cuando se va al otro extremo, ya llega a ser una rivalidad enfermiza. Resulta que un día a doña Isela Vega, que recordemos, Isela Vega, muy amiga de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, resulta que Isela cantaba, doña Isela Vega. De hecho, en algún momento, pues fue mujer de don Alberto Vázquez. Tiene un hijo de Alberto Vázquez, Arturito Vázquez. Y resulta, fíjense que Isela Vega cantaba, ¿no? Ya en paz descanse, doña Isela. Bueno, pues resulta que las invitaban casi siempre a los mismos eventos, a los mismos lugares. Digo, a final de cuentas, se dedicaban a lo mismo. Y siempre, siempre cuando llegaban al mismo lugar, pues trataban como de no estar juntas, como de no estar cerca, porque no se soportaban, no se soportaban, pero ni tantito. Y fíjense que Isela siempre decía, yo soy la más guapa, yo soy más bonita que ninguna, y que si me preguntan que si sí, que si no, y que se pongan a llorar de envidia, porque miren, ya llegó la mera mera, decía Isela, perdón, Claudia Islas. Y pues todo el mundo decía, pues sí, señor, está usted muy bonita, muy guapa, ya tranquilita, váyase a su lugar y cómala, ¿no? La cena que está tan deliciosa. Pero siempre era como con esa actitud de glamurosa, de ser la mejor de todas. Bueno, pero doña Isela Vega no cantaba mal las rancheras, porque doña Isela, calladita, calladita, y sin cantarlo tanto, pues fue una bomba sensual. Para aquellos años, doña Isela Vega, de hecho, ya había posado para la revista Playboy.
Doña Isela Vega se convierte en la primer mujer latina en posar para la revista Playboy. Imagínense ustedes, pues una chulada, ¿no? De señora, a final de cuentas. Bueno, pues resulta que en algún momento hay un evento político. En este evento político invitan a cantar al maestro Armando Manzanero, ¿no? Pues una gran cena de gala. Imagínense, pues ahora sí que era un evento de políticos. Había dinero, había glamour, había gente elegante, lo mejor de lo mejor. Y para el show, para amenizarlo, pues don Armando Manzanero. Y don Armando Manzanero invita a doña Isela Vega. Pues vente y te echas una cancioncita conmigo. Y se la dijo, claro, maestro, pues era Manzanero quien le iba a decir que no. Y ahí va doña Isela Vega. Lo que no sabía es que en este evento iba a estar doña Claudia Islas. ¿Y por qué iba a estar ahí Claudia Islas? Ahorita les voy a decir por qué. Resulta que Claudia, híjole, en aquellos años ya se escuchaba el run run que andaba con una persona bastante, bastante importante. Pero bueno, el punto es que doña Claudia Islas estaba ahí sentada, ¿no? También en este evento, pero doña Isela Vega iba a trabajar con el maestro Armando Manzanero. Resulta que puro pez gordo, tototote, ¿no? Ahí en esa cena. Todo glamuroso, todo muy bonito. Pues resulta que cuando doña Isela Vega iba a subir al escenario ya para estar con don Armando Manzanero, resulta que pues dice, híjole, pues no estoy tan segura que traiga la ropa adecuada para un evento de esta magnitud. Y resulta que en esta cena también estaba invitada doña Ariana Welter. Doña Ariana Welter es esta actriz que hizo cantidad y cantidad de películas de terror aquí en México. Que si los vampiros contra no sé quién, que si ya saben, ¿no? Ese tipo de películas de aquellos años en donde pues luchaban contra los marcianos y contra, ya saben, todos los monstruos y todo. Y resulta que esta mujer, Ariana Welter, era muy amiga de doña Isela Vega, muy, muy, muy amiga. Y entonces va y le dice, oye, fíjate que no estoy segura de que yo me vea tan bien así con esta ropa. ¿Tú qué opinas? Pues para mí estás bien, pero si te quieres sentir más segura, fíjate que acá traigo una ropita que a lo mejor pues igual te queda y te puede gustar. Fueron a verla y le presta, ¿no? Alguna ropa para que se la ponga doña Isela y salir al escenario. Bueno, pues resulta que sale finalmente, ay, miren qué mujer tan bonita, ¿no? Ahí la tienen. Pues resulta que estaba, ya les digo, Claudia ahí sentada con gente bastante, bastante interesante. Bueno, cuando Isela Vega sube al escenario, Claudia comienza, pues digamos que a darse a notar, ¿no? A decir, aquí estoy yo, no le hagan caso a esta mujer que está en el escenario. Y Claudia comienza, pues, a llamar la atención. Ya sabemos, este tipo de personas como que a fuerza dicen, véanme, ¿no? Aquí con las risas, suben el volumen de la voz, hacerse notar, pues. Y doña Isela ya estaba en el escenario, ya estaba haciendo su espectáculo. Y bueno, pues total, doña Isela aguantó, 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 hasta que dijo, bueno, ¿tú qué te traes, güera? ¿No? O sea, yo estoy trabajando, yo vengo porque me contrataron y no me dejas hacer mi espectáculo, ¿de qué se trata? Y además tú siempre me estás molestando y siempre, bueno, que se empiezan a hacer de palabras. Y doña Claudia Islas, aparte grandota, frondosa, imagínense que agarre y que le empieza a aventar cosas a doña Isela. Doña Isela se la regresó, se baja del escenario doña Isela Vega, Claudia se levanta de su lugar, se empiezan a dar un agarrón, pero agarrón de, como dicen, de Dios Padre, ¿no? De esos agarrones, pero miren, cachetadas, salieron volando pelucas, bueno, la ropa que le había prestado, aparte, esta señorita Welter, oigan, toda desgarrada, deshilachada, se acabó y se perdió el glamour ahí en esa fiesta, porque las dos, miren, se dieron, pero con todo, ah, ya lo de Juan Gabriel era lo de menos, ya, o sea, aquí fue el asunto tremendo, porque aparte, siendo un evento político, imagínense ustedes, los periódicos, ¿no? Las dos actrices de, no sé, del cine y la habla, terminaron en zafarrancho y salieron volando los tacones, las pelucas, la ropa, todo, todo, todo. Fue tremenda, tremenda esa pelea. Bueno, pues resulta que cuando les preguntaban, oigan, ¿pero por qué empezó la pelea? ¿Quién la inició? Pues las dos se culpaban. No, pues fue Claudia, no, pues fue Isela. Ah, bueno, pues entre las dos ahí estaban con que echándose la culpa.
La razón, pues era por eso, porque siempre hubo una rivalidad por la belleza, por la sensualidad, por los papeles, por el trabajo, por lo que quieran, pero nunca se llevaron bien, nunca. Y las dos con un temperamento muy fuerte. Doña Isela Vega, oigan, de armas tomar, pero Claudia Islas, pues no se quedaba atrás. Y entonces, pues, aunque dicen por ahí, ¿no? Hay de gustos a gustos, pues obviamente las dos querían acaparar al mayor, la mayor cantidad de público. Bueno, pues resulta que en la cuestión amorosa o en la cuestión sentimental, Claudia Islas tenía todos los pretendientes sabidos y por haber, todos. Políticos, empresarios, gente del público, muchos, muchos hombres estuvieron enamorados de Claudia Islas, pero de acuerdo a lo que ella comenta, solamente, fíjense, solamente seis hombres fueron importantes en su vida, solamente. Sí, se le relacionó con Mauricio Garcés, se le relacionó con don Andrés García, se le relacionó con Jorge Rivero, pero ella decía, pues es que son mis amigos, o sea, en realidad, pues no. De hecho, la gente que se relacionó con Claudia Islas, ninguno de estos personajes era o pertenecía a la farándula. Todos eran personas alejadas al mundo del espectáculo. Que la gran mayoría de estos hombres con los que se relacionaba Claudia eran personas que la querían sacar de trabajar, la querían sacar del mundo del espectáculo porque pues, obviamente querían ellos pues, exclusividad, ¿no? Y ella por eso cambiaba de pareja, porque decía, no, 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 yo sigo trabajando. Yo sigo en lo mío. Fíjense que con quien sí fue un secreto a voces, que tuvo una relación muy fuerte, muy intensa, muy, muy, muy intensa, fue con un hombre que en aquellos años decía ser el más honrado, decía ser el menos corrupto, decía ser, bueno, el que iba a cambiar y a transformar México. Resulta que había un profesor, profesor de escuela, así un profesor tal cual. Resulta que este profesor, y me recuerda tanto la historia de ahora, fíjense, resulta que este profesor que decía que era tan bueno, que era un profesor dedicado a sus alumnos, a su México, lo amo, lo quiero, lo necesito. No, no vayan a pensar que esto, me estoy refiriendo al presidente actual, no, no, no. Pero hay alguien que es profesor y que quiere también aspirar a la política. Bueno, pues resulta que este señor, al poco tiempo, comienza a interesarse en el mundo de la política y termina afiliándose al PRI, que el PRI de aquellos años pues se sabía que era el único partido ganador. Había otros partidos como el PAN y otros, el PRD, pero pues en realidad quienes se llevaban siempre el hueso, como decimos, pues eran los del PRI. Y este profesor se afilia a este partido. Y me estoy refiriendo a don Carlos Hank González. Fíjense, es este personaje que comienza siendo un profesor, pues digamos, con un perfil normalito, resulta que se empieza a involucrar tanto y tanto y tanto y tanto en la política que termina siendo gobernador del Estado de México por ahí de los años 70, ¿no? Empieza, de hecho, por ahí del 69, termina su gestión por ahí del 75, más o menos. Se convierte en gobernador del Estado de México y años más tarde se convierte en, ay, perdón, en regente de la Ciudad de México o del Distrito Federal de aquellos años. Resulta que antes no eran los jefes de gobierno, antes eran los regentes. Y don Carlos Jan González termina siendo regente de la Ciudad de México. De hecho, fíjense que don Carlos Jan tenía toda la intención de convertirse en presidente de la República. Y miren que tenía todo puesto, porque era uno de los priistas más influyentes de aquel momento. Tenía todo puesto, o sea, no, no, no había algo o alguien que le hiciera sombra en aquellos años y que no le permitiera llegar a ser candidato para la República Mexicana. Solamente que había un error. Resulta que la ley mexicana no contempla a los extranjeros para que puedan aspirar al puesto de presidente de la República. Y don Carlos Jan González tenía ascendencia alemana. Entonces, cuando se descubre todo esto, pues obviamente le dicen, maestro, pues lo sentimos mucho, pero no va a poder usted llegar hasta la presidencia. Eso sí, en el PRI va a ser usted uno de los más influyentes, va a poder ser usted uno de los que pues, más genere dinerito a través de la política. Y sí, efectivamente, don Carlos Hank, pues presidente nunca va a ser. Bueno, miren,
al paso de los años, pues resultó que ni era tan honesto, que tampoco es que aborreciera tanto la corrupción, que tampoco es que fuera como una perita en dulce. No, hombre, don Carlos Hank resultó ser todo un ampón, ¿no? Y entonces, como todos los políticos o la gran mayoría, bueno, pues resulta entonces que este hombre estaba, como muchos otros políticos, enamoradísimo, pues de las mujeres de la farándula, ¿no? Y entonces, en el caso de él, era doña Claudia Islas quien lo volvía loco, pero loco de remate a don Carlos Hank. Y entonces empiezan a tener una relación sentimental o afectiva, según lo que se decía en aquellos años. Bueno, pues era tanta la admiración, el gusto que tenía por Claudia, que fíjense que comienzan esta relación, pero tienen que hacerlo de manera privada o a escondidas. No lo podían hacer público porque obviamente Claudia era una mujer pues que se dedicaba al ambiente artístico y todavía no estábamos tan acostumbrados en aquellos años a que la política y el espectáculo se mezclaran de esta manera. Bueno, pues resulta que de repente ya en pleno romance y contado por gente que estuvo cercana a esa relación, ya cuando las cosas, de acuerdo a la expectativa de Claudia, quería ella que llegaran a un punto más alto, a un punto más avanzado, pues resulta que se entera y se da cuenta que don Carlos Hank pues era casado, fíjense nada más. Y ustedes dirán, no hombre, pues con eso yo creo que doña Claudia lo mandó derechito por un tubo, ¿cómo crees? Pues ¿qué creen? No fue así. Resulta que Claudia dijo, va, órale, no importa, pues ahora sí que vamos a seguir nuestra relación y pues a ver hasta dónde llega eso. De hecho, el nombre de la esposa de don Carlos Hank, no sé si seguiría siendo toda la vida, pero en aquellos años era doña María Guadalupe Ron. Bueno, pues resulta que Claudia continuó este amor a escondidas o este amor oculto con don Carlos Hank González. Bueno, pues resulta que poco a poquito iba siendo más notorio el que los vieran juntos, el que pues en todo momento, si no estaba ella, ¿no?, en eventos políticos, estaba él en eventos artísticos, y pues obviamente comienza a ser un secreto a voces, que Claudia Islas, la famosa actriz de cine, pues estaba en una relación oculta y en una relación prohibida con el profesor Carlos Jaén González, que obviamente, pues miren, vayan ustedes a saber cuántos regalitos que le habrán hecho a doña Claudia seguiremos pagando hasta el día de hoy y que forman parte de nuestra deuda externa, ¿quién sabe? Pues bueno, ellos negaron esta relación prácticamente toda su vida, ¿no? Hasta el día de hoy, doña Claudia dice que no es cierto, don Carlos Hank, de igual manera, ¿no? Que fíjense, hasta tenía su apodo, ¿cómo la conocía don Carlos Hank? Él no le decía Claudia, no le decía mi vida, mi amor, mi cielo, no, él le decía mi Xerezada, así le decía, ¿no? Xerezada. Bueno, pues doña Xerezada, fíjense que a pesar de que estaba todo muy bien, de que la relación iba pues viento en popa, resulta que cuando Claudia finalmente, aún sin aceptarlo, En Radio Pasillo se decía y se hablaba mucho de esta relación, mucha gente comenzó a criticarla porque decían, una cosa es que la señora pues haga cine pues así como muy para gente mayorcita, pero otra cosa pues es que se meta con un señor casado, que le quite el esposo a una señora, y eso a la gente no le gustó. Comienzan a criticar tanto a Claudia que termina por pues hartarla y esa relación la da por terminada. Dijo, no, ya no quiero saber nada del amor, ya no quiero saber nada de esto, ya no quiero saber nada del otro. No sé si regresaría todos los regalitos que le dieron, pero a final de cuentas, Claudia Islas termina con esta relación. ¿Y por qué? Porque ella sabía que si ella continuaba con esta relación, podía ser el fin de su carrera, porque la gente ya no la iba a perdonar más. Y como ella nunca confirmó esta relación, pues a final de cuentas no le afectó en lo profesional, ¿no? Ella siguió haciendo películas todavía, siempre, pues de mujer sensual, de mujer sexy, y al público pues le encantaban, ¿no?, los papeles que hacía doña Claudia Islas. Pero resulta que llega un momento en el que doña Claudia dijo, a ver, pues sí está padre, ¿no?, ser la mujer bonita, ser la mujer atractiva, pero pues no toda la vida voy a poder ser la mujer sexy, no todo el tiempo voy a poder sostener esta imagen, ¿no?, de la mujer cautivadora.
Entonces, pues a mí también me interesa que me conozcan no solo por mis atributos físicos, sino también que sepan que soy una gran actriz. Y entonces ella se pone la meta de cambiar esta perspectiva que tenía el público de ella y de que ahora la vieran pues como una actriz y no solo como una cara bonita. Pero fíjense que pues no le iba a ser nada sencillo porque ella misma se había encargado de crear y de generar esta imagen. Y de hecho cuando hace una película, de hecho fue con Don López Tarso que hace esta película en donde ya le dan un papel que sí requería que actuara, además de ser una mujer bonita, de ser una mujer guapa, pues resulta que no le fue bien. La crítica nuevamente, pues no le fue favorable, ¿no? En aquel momento, y la destrozan. Bueno, después de ahí, doña Claudia dijo, bueno, fue el primer intento, pero voy a seguir haciendo la lucha hasta que la gente entienda que soy una actriz, ¿no? En toda la extensión de la palabra. ¿Qué fue lo que hizo? Comienza a buscar contratos y dijo, voy a ser una vedette. Cuando yo me convierta en una vedette, se van a dar cuenta que las puedo de todas, todas. Además, Isela Vega, pues hacía espectáculos en todos lados, Dijo, porque yo no podré. Y entonces, como vedette, tenía que bailar, tenía que actuar y tenía que cantar. Pero ¿saben qué? Pues sí, muy bonita, muy sensual para moverse en el baile, pero resulta pues que no cantaba. Oigan, pero ni tantito cantaba. Y entonces, pues dijo, bueno, pues ya ni modo, ya había fracasado en el cine y ahora había fracasado también como vedette. Pero su sensualidad estaba intacta, su belleza estaba pues prácticamente inmovible. Pues resulta que fue la época en la que dijo, pues si en el cine ya como que hay una situación que no les está gustando, como vedette no funcioné, pues ahí está la televisión. ¿Por qué no había yo pensado en eso? Y entonces es cuando doña Claudia comienza a tener coqueteos y acercamientos con la televisión. Obviamente con Televisa, ¿no? Porque pues era la única televisora comercial en aquella época. Bueno, comienza a hacer obviamente telenovelas doña Claudia Islas. Y fíjense que en la gran mayoría comienza a salir como villana guapa, como villana sexy. Pero bueno, ahí le fue mucho mejor a doña Claudia Islas. La gente le creía, fíjense, sus personajes. Bueno, pues digamos que Claudia poco a poquito se iba adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas compañeras, además, que estaban surgiendo ya en el mundo del espectáculo. Y esa transición del cine a la televisión no le costó tanto trabajo. Lo que sí, fíjense que en la parte afectiva, doña Claudia, después de haber estado con el profesor, con don Carlos Jan González, ella había decidido ya no mantener una relación con nadie. Ella decía, pues es que no me fue tan bien, ¿no? O sea, pues digo, un señor casado y que finalmente no la llevó a nada. Ella ya estaba como más enfocada en su carrera. Ya tenía cerca de 40 años por aquel momento. Entonces un día se va a comer a un restaurante por allá por la Zona Rosa. Que la Zona Rosa de aquellos años era la Zona Rosa de los intelectuales, la Zona Rosa de la gente de dinero, de los empresarios, de los espectáculos con los grandes artistas, ¿no? Un José José que se iba a presentar por allá, Dulce, todas estas artistas. Y resulta que un día doña Claudia Islas va a comer a un restaurante de allá de la Zona Rosa, ¿no? Ahí estaba muy a gusto, solita. De repente llega el mesero y le dice, señorita, le acaban de mandar esto. Y entonces cuando Claudia voltea, era una botella de champán. Fíjense nada más, una botellita de champán que le fueron a dejar allá a su mesa. Y entonces doña Claudia dijo, bueno, ¿y esto quién me lo manda? ¿Cómo de qué o por qué? Y le dice, no sé, pues nada más me dijeron que se la trajera. Ah, bueno, pues ahí déjela. Y entonces, pues ya, ¿no? Se queda ella pensando, pues, ¿quién sería? Resulta que en eso se le acerca un señor y le dice, hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, pues ahora sí que ¿quién eres, no? Y le dice, ah, yo me llamo Jaime Bravo y pues nada más vengo a decirte que yo me voy a casar contigo. Pues que inmediatamente empieza así doña Claudia, mesero, ¿no? Empieza a pegar de gritos, saquen a este viejo borracho, dice, ¿qué le pasa? Dice que se va a casar conmigo, yo ni lo conozco, llévenselo por allá. Oiga, doña Claudia, pues no se ponga así, ¿no? Pues mire que yo le invité la champaña. Ah, ¿fue usted? Sí, fui yo y me voy a casar con usted, que le vuelve a decir otra vez don Jaime. Y fíjense, ya como que ya no le, ahora sí que ya no le molestó tanto.
Y entonces, porque vio la marca de la champaña y dijo, bueno, pues por lo menos dinerito sí tiene. Lo invita a sentar a su mesa. Empiezan a platicar y ¿qué creen? Pues que resulta que Jaime se la cumplió. Sí se casó con doña Claudia Islas. Fíjense nomás, ¿eh? Ya rebasaba los 40 años para aquel momento, Claudia, pero finalmente sí se casa con Jaime, este empresario, un empresario que tiene, hasta la fecha, tiene sus empresas en el estado de Puebla. Bueno, pues se casan. Resulta que Jaime en aquel momento quería convertirse en padre y doña Claudia Islas estaba justamente en los últimos segundos de su reloj biológico para convertirse en mamá, ¿no? Y entonces resulta que este señor Jaime le decía, pues vamos a tener un hijo, ¿no? Yo quiero ser papá. Pero Claudia le decía, no. Y la verdad es que yo no me quiero convertir en mamá, no por otra cosa, no me da ni siquiera miedo la edad que tengo, decía doña Claudia. Lo que me da miedo es la sensación de sentir un bebé en mi vientre, pero además el parto. No, que empezar con las contracciones y no, olvídalo. Yo no nací para eso, yo no nací para el dolor, yo nací para venir a disfrutar la vida y a mí que no me salgan con que no, un chamaco, ¿para qué lo quiero? No, muchas gracias. Pero Jaime estaba tan interesado en querer ser papá que Claudia un día le dijo, oye, te propongo algo. Hay dos opciones. Una, podemos adoptar un niño. O dos, podemos rentar un vientre. Y mira, ahorita ya se puede hacer todo eso. Pero resulta que don Jaime le dijo, no, ¿cómo crees yo con una desconocida que voy a tener un hijo? No, lo quiero contigo. Y entonces Claudia dijo, va, órale, vamos a intentarlo, vamos a ver si se puede todavía. Pero resulta que para cuando ella decía, órale, vamos a intentarlo, le salía trabajo o a él o a ella, o se iban de viaje o cualquier otra cosa, pues así fue pasando el tiempo y no logran convertirse en papás, ¿no? Y se tienen que acostumbrar a la idea que solamente iban a ser ellos dos hasta los últimos días de su vida, solamente Claudia y Jaime, nada más. Y así, poco a poquito, pues ahora sí que empezaron a... pues como a estabilizarse, a conformarse, ¿no? Pues ahora sí con lo que la vida les había pues deparado en ese sentido y no haberse podido convertir en padres. Bueno, pues resulta que ya los dos decididos a no ser padres se enfocan en sus trabajos, él en los negocios, ella pues seguía haciendo telenovelas en Televisa, hasta que de repente un día, fíjense, yo me acuerdo que decían, oigan, es que dicen que se van a llevar a Claudia Islas para Televisión Azteca, pero no hay nada confirmado. Me acuerdo yo haber escuchado esa noticia. Y entonces, de repente, Claudia, que había trabajado toda su vida en Televisa, la mandan a llamar los ejecutivos y le dicen, oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo está eso de que te vas a ir para la competencia? ¿Yo? Dijo Claudia, sí, tú, que te vas a ir para allá y que te van a dar un contrato multimillonario. Y Claudia dijo, no, yo ni tengo negociaciones, ni me voy a ir, ni me pienso ir, ni nada. Y le dijeron, pues mira, aquí vinieron y nos dijeron que sí, que tú vas a firmar con Televisión Azteca. Entonces, si tú piensas quedarte aquí hasta que te resuelvan allá, estás muy equivocada, agarra tus chivas y vete, muchas gracias. Se te va a pagar todo lo que se te debe y adiós. Doña Claudia se queda muy triste y muy desilusionada de Televisa, porque dijo, la empresa para la que yo trabajé tantos años, que me hayan sacado de esa manera tan horrible, tan espantosa, como han sacado a todos los talentos de Televisa, digo, no ha sido a la única. Pero finalmente, pues ella no entendía porque ella se sentía como la gran mayoría, ¿no? Mi casa, Televisa, la camiseta bien puesta. Y en el momento que ya no le son, la gente ya no le es funcional a alguna empresa, pues miren, simplemente adiós en el mejor de los casos. En ocasiones ni siquiera hay un adiós, simplemente con permiso. Y resulta que doña Claudia, pues sí se nos deprime, ¿no? Porque dijo, qué triste y qué cruel manera en la que la mayoría de los actores tenemos que salir de las empresas. Bueno, como sea, doña Claudia ya estaba fuera. Pues resulta que para aquel momento, por casualidad, coincidencia, o porque a lo mejor en realidad sí ya tenían negociaciones, pues resulta que sí la contrató TV Azteca, fíjense. Hizo la telenovela esta de, ¿cómo se llamó? Verás, Catalina y Sebastián, o Catalina y... ¿ay, qué era? Sí, creo que sí era Catalina y Sebastián, que la hizo Sergio Bazáñez y Silvia Navarro. Bueno, pues sale en esta telenovela. Y de ahí, fíjense que se fue después a trabajar a Univisión,
también allá estuvo haciendo telenovelas. Y por ahí hizo también una película que se llamó Reclusorio 3. Esta película, fíjense que la hizo y fue la última película que hizo doña Claudia Islas. Después de ahí es cuando se va para trabajar a Multivisión. Y fíjense que después regresó a México. Regresa a México, pero ya cuando regresa, ya no quiso regresar ni a Televisa, ni a TV Azteca, ni a ningún otro lado. Dijo, ya me quiero retirar, ya no quiero volver a trabajar. Y comienza a disfrutar de sus amigos, porque no tuvo hijos, de sus amigos y de su esposo. Pero el esposo, para arriba y para abajo, de Puebla, la Ciudad de México, para todos lados. Y fíjense, cosa rara, se ven si acaso una vez cada fin de semana, si acaso. Por eso es que han durado tanto, por eso es que se llevan tan bien. Doña Claudia pues está feliz de la vida toda la semana y ya sábado, domingo llega el esposo, se quieren, se apapachan, se aman, se besan y hasta ahí. El lunes se va a trabajar otra vez y miren, tan a gusto y tan felices. Ay, esos matrimonios son los que duran, porque pues como no se ven todo el tiempo, pues así es como viven actualmente. No está retirada del todo doña Claudia Islas. Todavía, si le llegan a dar una oportunidad para trabajar, acepta los personajes, si le gustan, si le pagan bien, si se siente cómoda, todavía lo hace. Pero así que ustedes digan, ¿está ansiosa por regresar? No, simplemente si hay la posibilidad, pues si lo hace, ¿no? Pero miren, resulta que doña Claudia Islas se nos hizo pues tendencia y se nos hizo muy, 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 ahora sí que mencionada, cuando en alguna ocasión sale ¿quién fue? Don Pedro Plasencia, creo yo, el que sale a decir que ella había sido quien había metido a Juan Gabriel a la cárcel, ¿no? Cuando en aquellos inicios del Divo de Juárez lo invitan a una fiesta y en esta fiesta se queda a dormir y resulta que en la mañana lo van a despertar para llevárselo a la cárcel porque se había robado unas joyas, unos aparatos, unas no sé qué cosas. Obviamente Juan Gabriel dijo que él nunca se había robado nada. Tampoco quiso revelar el nombre de la actriz que él dijo fue una famosa actriz y que anduvo con un político, dijo, aparte. Pero no quiso revelar el nombre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero fíjense que ya cuando se destapa todo esto, doña Claudia Islas dijo que ella no había sido. Dijo, no, yo tampoco fui, yo no tuve nada que ver con el señor, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ni Juan Gabriel lo confirmó, ni tampoco lo confirma Claudia Islas. Quien lo habló fue en su momento, fue don Pedro Plasencia. Pero bueno, si fue cierto, si no fue cierto, si Alberto se robó las joyas o lo que dijeron que se las robó o no, solamente lo supo, ¿no? O lo sabe. Porque finalmente, pues hasta el día de hoy, pues está la gran incógnita. Y si fue doña Claudia la que acusó y la que denunció, pues y si hubo robo, pues ¿dónde está el pecado? Y si no hubo robo, porque también se decía que esta actriz lo había hecho en venganza porque no había querido pasar la noche Alberto con ella. Oigan, pero pues a ver, ¿a poco en serio quería pasar la noche con Juan Gabriel? Pues bueno, ahí está como que un poquito medio raro el asunto. La realidad es que por este hecho, Alberto Aguilera Valadez estuvo año y medio metido ahí en Lecumberri. Fíjense, en el Palacio Negro de Lecumberri, ahí estuvo Alberto Aguilera Valadez 3 años, ¿no? Pues esperando salir de la cárcel sin familia cerca, sin amigos, pues que estuvieran así como que apoyándolo mucho. Y recordemos que nada más por doña Queta, doña Prieta Linda, que fue la que lo ayudó a salir. Si no, pues yo creo que ahí se hubiera quedado para toda la vida. Pues resulta que doña Claudia Islas al día de hoy vive muy feliz de la vida allá en, pues yo creo que ha de ser en Miami, vive en el estado de Florida, en Estados Unidos, tiene 76 años y ya les digo, hace participaciones muy especiales cuando se lo piden, pero pues ya son proyectos que le gustan, en donde se siente cómoda, esta mujer que en su carrera hizo 45 películas, 20 telenovelas, además de obras de teatro. Que un temperamento muy fuerte y explosivo, sí. Que una mujer muy bella, también. Pero, oigan, así como que haya sido súper reconocida por sus actuaciones, más bien era por lo que generaba, ¿no? En sus películas y por el atractivo visual que presentaba en aquellos años. Pero por lo que haya sido, doña Claudia Islas se queda como uno de los
personajes de los íconos del cine mexicano en una época muy diferente a la del cine de oro, pero finalmente, pues, cine mexicano. Así es que, pues, ahí está parte de lo que fue la carrera y la vida de doña Claudia Islas, esta mujer despampanantemente bella, pero pues miren, ahí queda, ¿no? Así es que es parte solamente de lo que vivió esta mujer. Y después de todo lo que pasó, oigan ya lo de Juan Gabriel, que si fue, que si no fue, yo creo que era lo de menos, ¿no? Aquí lo importante, pues, fue básicamente lo del romance que mantuvo con don Carlos Jan González y la pelea y el pleitazo que se aventó con doña Iselita Vega, que en paz descanse. Esa mujer tenía algo, doña Isela Vega tenía algo. Magnetismo, belleza, sensualidad, erotismo, no sé qué tenía, pero doña Isela Vega algo tenía. Y en aquellos años fue un símbolo sexual indiscutiblemente. Tanto así que por eso, pues miren, terminó del chongo con doña Claudia Islas. Pero en fin, pues ahí está su historia. Y antes de irnos, porque vamos a ir al alarido, vamos a mandar saluditos a quienes se conectan con nosotros esta noche. Y mi querido Dani dice, Charo Paz, dice, hermosa Susana Dos Amantes. Es así, estoy de acuerdo contigo, Charo, estoy de acuerdo. Bueno, doña Susana Dos Amantes muere, ¿no? Ya hace cuánto, ya va para un año, doña Susana Dos Amantes, y murió bella, murió hermosa doña Susana Dos Amantes. Creo que no hay ni fotos, ni nadie la va a recordar de una manera que no sea guapa a doña Susana Dos Amantes. Qué porte y qué elegancia de esa mujer. Claudia Ibarra dice, hola mi Philip, saluditos, besos y abrazos. Claudia, besitos para ti también, gracias. Blanca Hernández dice, seis hombres, yo nada más llevo uno. Fíjate, y dice doña Claudia, en toda mi vida, solo seis hombres ocuparon mi corazón. Fíjate, fíjate, seis hombres. Bueno, pero pues es que, mira, pues ahora sí que teniendo ese rostro y ese cuerpo, pues oigan, se quedó corta. Pastobar English dice, don Dinero era más importante que estar enamorada. Híjole, pues sí, don Dinero habla, ¿cómo de que no? Dice Víctor Manuel Bigmar. Dice, claro que no devolvió los regalitos, lo caído, caído, bien, bien, a sus, que dice, abusada la Islas. Pues es que imagínate, Víctor, siendo, hablando de una persona que pudo llegar a la presidencia de México, ¿te imaginas todo lo que le pudo haber regalado, todas las cosas? Y que te digo, miren, si van a regalar, regalen, está bien, qué padre, y si les alcanza, qué padre, pero cuando es nuestro dinero, oigan, ¿nosotros qué culpa tenemos de seguir pagándole las joyas, de seguir pagándole los vestidos? No, 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 oigan, nuestros impuestos ahí se quedan. Elsie Verónica Juárez Araujo. Hola, Philip, dice, tú sales en el video de Trópico de Cáncer de Café Tacuba en el minuto 48. Estoy segura de que eras tú de joven. Ay, Dios mío, no, 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 fíjate que... Elsie, fíjate que a los señores de Café Tacuba los he visto una vez en mi vida, una vez en mi vida, ¿no? Y me gusta ir a desayunar al Café Tacuba, que está el restaurante que está ahí en el centro. Ahí sí me gusta. Pero así que tú digas, no, 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 no. Nunca he salido en... Ah, salí en un videoclip corporativo de donde yo trabajaba hace muchos años. Que miren, ay, Dios mío. Les voy a platicar esa anécdota y esa experiencia así de rápido porque ya nos vamos al alarido. Resulta que un día iban a sacar el video corporativo del grupo Radio Centro, ¿no? Para el que yo trabajaba. Entonces iban a juntar a lo mejor de lo mejor, el talento de grupo Radio Centro. Bueno, maquillistas, ya se imaginarán. Pues era como hacer ese tipo de televisión vieja. Y entonces, bueno, cámara, luces... camiones con cables, que yo decía, bueno, quién sabe qué tanto van a hacer, ¿no? Y entonces, pues imagínense cuántos empleados éramos en aquellos años, pues yo creo que estábamos cerca de 800 empleados, yo creo. Y entonces, los pocos seleccionados que iban a salir en este video, bueno, se sentían estrellas, ¿no? Grandes estrellas. Y entonces resulta que a mí me dicen, vas, Philip, ¿no? Pues para que seas parte del video corporativo. Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué me da? Empieza el nerviosismo, ¿no? Porque dije, en la torre, pues en televisión. No, 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 pues yo estaba así como que vuelto loco. Y entonces, pues aparte empezaron las envidias, porque ¿y por qué tú? ¿Y por qué yo no? Y por... Bueno, miren, se hizo el escándalo tan grande que hagan de cuenta que iban a hacer un videoclip con Madonna y Michael Jackson. Ah, sí, pero a esos niveles, ¿no? Y entonces el día de la grabación, ahí va el Philip, ¿no? Pues muy, muy guapo, su camisita bien planchadita. Estaba yo chamaco todavía en esos años, no estaba yo así tan, tan, tan como ahorita.
Y entonces, pues ahí llego, ¿no? Muy peinadito, uy, no sabe, ¿no? Pues creo que hasta ese día fue la primera vez que me pusieron polvo en la cara y todo el rollo. Y resulta que ahí llego a la grabación del mentado video, que lo tengo, ¿eh? Por ahí un día se los voy a subir para que vean cómo no les estoy mintiendo. Y resulta que, pues nada más a mí me dijeron, mira, cuando pasemos la cámara por donde vas a estar tú, vas a hacer estos movimientos, no sé qué, no sé cuándo, tal, 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 tal. Bueno, sí. A ver, repíteme lo que te dije. Cuando pasen la cámara, yo voy a hacer este. Sí, ok. Vamos a ensayarlo. ¿Cómo que ensayarlo? Pues sí, ensayarlo. Ay, Dios mío, bueno, órale, pues, a ensayarlo una y otra, ver los movimientos y todo. Una escena que conmigo, yo creo que se aventaron medio día. Fácil, fácil, ¿no? Ahí. Se tardaron en la postproducción. Yo creo que lo entregaron como 3 meses después el mentado video. Pues cuando lo proyectan, yo, ay, así nerviosísimo, porque dije, ay, Dios mío, este va a ser el orgullo de la familia. No, hombre, de aquí voy a contratar una sala de cine para invitar a todos mis primos y que lo veamos así en pantalla gigante y todo. Bueno, empieza la proyección del mentado video. Y de repente, pues ya empieza la narración, ¿no? De quien está hablando. En Grupo Radio Centro tenemos tantos años trabajando, ay, ahí todo, ¿no? Y de repente, miren, pasa la toma así, ¿no? Y entonces, ¡pum! Así. Sale el Philly, pero miren, así. Yo creo que no fueron ni siquiera fracciones de microsegundos, que solamente si le pausaba uno hacia la toma, decía uno, ay, sí, cierto, sí está el Philly, sí salió ahí. De otra manera, no. Híjole, me dio un cochino coraje porque dije, me bañé, me peiné, me perfumé, me quité las barbas, me fui a cortar el cabello. Y para... ¡Ay, no, 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 no! Ese día se los juro que hice un coraje, pero coraje que ya ni me acuerdo por qué les estaba contando lo del video, pero ya me hicieron enojar otra vez estos de los de... Café Tacuba. ¡Ah, los de Café Tacuba! Entonces, imagínate, fue el único videoclip, ¿eh? El único que he hecho en mi vida, y no me quedaron ganas de volver a hacer otro. ¡Ay, no, no, no! Nada más puro cuento, oigan, ni vaya. Ahora, fíjense, con toda la tecnología, ya lo puede uno hacer aquí, miren, tan cómodamente, y pero así, miren, hagan de cuenta que pasa en la escena así, ¡pum! Ay, no dije, ¿para eso? Olvídenlo, gracias. No, 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 yo no sirvo para esas cosas. Pero bueno, pues sí, 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 en ese sí salí. Lo voy a buscar, se los prometo, porque no sé dónde quedó ese video, pero lo voy a buscar y se los voy a poner para que vean mi participación en el videoclip corporativo. Horrendo, horrendo. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar otros saluditos y ya nos vamos al alarido, Dani, porque ya es bien tarde. Dice por aquí... a ver, dice Alejandra Libre, dice, ay, Philip, una fama de 3, ay, Alejandra, 3 segundos y les hubiera yo ido a besar las manos, te lo prometo, no, bueno, microsegundos, o sea, fue así, nomás fue un rápido, dice Blanca Hernández, saludos, Philip, nos vemos en el alarido, ay, Dios mío, ya me voy encuerando para cambiarme, porque ya nos vamos para el alarido, princesita Sofía, dice, saludos, Philip, saluditos, princesita, gracias por acompañarnos, gracias también por acá, a Lourdes G, dice, el alarido es de miedo, el alarido es de miedo, hoy sí, hoy, pero no es así tanto como de miedo, son como de esas historias que de pronto no entendemos o no comprendemos, pero sí, dice BRC, buenas noches a todos y mil gracias, Philip Adorado, gracias a ti, BRC, y a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias, cuídense mucho, los espero en un ratito en el alarido, y el día de mañana, 2 de la tarde, programa En Shock, y a las 10:30 aquí, en el canal del Philip, soy Felipe Cruz, adiós. Ya, Danina.